En primer lugar, la reunión de hoy fue excelente. Es decir, que hemos llegado a un preacuerdo ya definitivo y después, durante la próxima semana, vamos a tener reuniones técnicas. Pero el doctor Castaño va a explicar todo el proceso de una forma técnica que él tendrá conocimiento como médico que es. Bueno, como saben ustedes, durante los últimos meses hemos estado haciendo lo que yo diría una olimpiada de reuniones, donde se han tomado en cuenta varios puntos que son verdaderos ejes del proceso de reforma del sector salud. Las discusiones habían avanzado bastante, había un punto que se había convertido en un punto donde no habíamos logrado un consenso. Y definitivamente en la tarde de hoy, gracias a Dios, se ha logrado un acuerdo que tiene que ver con el cumplimiento del personal médico en la red pública. Quisiera, como mediador y en representación de los demás colegas, hacer del conocimiento a la población dominicana de que el colegio médico ha dado una lección de lo que es raciocinio, de lo que es entendimiento, de lo que es compromiso con este proceso de reforma. El tema que nos trajo en el día de hoy, ha estado en la mesa, es el tema del tiempo que le dedican los médicos, el personal de salud a los centros hospitalarios. Y hemos llegado realmente a un punto donde ha sido ganancioso, no solamente el sector salud, sino también los pacientes dominicanos. A partir de ahora se visualiza realmente un verdadero compromiso, una nueva visión para lo que será un nuevo modelo de atención en la República Dominicana. Se han agotado varios temas, todavía quedan algunos que son prácticamente técnicos, esperemos que la próxima semana se resuelvan para pasar a lo que será la firma del gran acuerdo de este pacto. Esto no termina aquí, es muy importante que el país lo sepa. Este es el inicio de una reforma de salud, la cual va a necesitar del consenso y de la permanencia de todos los actores que están aquí en la mesa para poder realmente llevar a cabo el trabajo que nos espera de que los dominicanos puedan tener servicios públicos de salud de calidad y con calidez y humanizados, lo cual es muy importante para el país. Así que nosotros felicitamos al Colegio Médico y al gobierno, quienes realmente en esta mesa lo que ha habido hoy es un entendimiento y un compromiso para poder salir adelante. El planteamiento es de que todo el personal médico debe asumir el compromiso y debe ser bajo la supervisión de la dirección de los hospitales, de cada una de las instituciones, donde se logre las expectativas y el trabajo que le corresponda a cada quien. En eso el Colegio Médico ha sido firme y el gobierno realmente aplaude esa decisión, porque la verdad que el doctor Waldo Ariel Suero hoy ha demostrado al país que tiene capacidad para entender y para avanzar y para preservar el prestigio del Colegio Médico, que es una de las instituciones más importantes del sector salud en este momento. Vamos a saludar a la comisión del gobierno, avisada por la ministra, doctora Altagracia Guzmán, César Mella, el gerente del IDSS, Nelson, del Servicio Nacional de Salud, y naturalmente al padre, quien ha sido un excelente mediador, quien durante más de casi cinco meses, en este diálogo tan prolongado, finalmente ya se vislumbra una salida aparentemente definitiva. Y como explicó el rector, el tema del horario ha sido superado. No es un problema en esta mesa del diálogo. Ya hay un consenso sobre el tema del horario y el Colegio Médico Dominicano nunca estará de acuerdo con la irresponsabilidad laboral de nadie, a pesar de que siempre hemos expresado que más del 90% de los médicos cumplen con su responsabilidad. Con otro punto, como el salario, etcétera, eso está en vía de solución,
quedaría quizás una o dos reuniones más para concluir. Y yo creo que ya el camino se abre para que en los próximos días firmemos el acuerdo con las autoridades gubernamentales. A los médicos, hablo con médicos, a los médicos y a los demás trabajadores del sector salud, tranquilo, que las cosas han mejorado y andan bien. Y nosotros esperamos que en los próximos días o las próximas semanas esto quede totalmente superado y que firmemos un acuerdo con el gobierno.